en verano ya se podrá visitar una parte, la que hemos podido recuperar. En concreto hemos recuperado ya un cuarto aproximadamente de la superficie. Tendremos la mitad de la superficie recuperada prácticamente para finales de año, pero ya a mediados, en verano, queremos incorporarlo dentro de la oferta de Cartagena Puerto de Culturas. Ya serán 17 museos, yacimientos y centros de interpretación los que podremos visitar en Cartagena. Y tiene un atractivo muy especial, porque poder disfrutar de lo ya recuperado con hallazgos tan sorprendentes como los últimos que presentamos de la fosa bestiaria, donde debajo de la arena tenemos el espacio en el que se ocultaban los gladiadores y las fieras para luego hacer el espectáculo en el anfiteatro, y al mismo tiempo ver cómo arquitectos, restauradores, arqueólogos continúan los trabajos de recuperación, sin duda nos parece algo muy bonito, ¿no? Porque el ver cómo cuidan cada detalle, cómo miman el trabajo de recuperación, un trabajo muy delicado, ¿no? Muy delicado que se está haciendo con mucho rigor durante los últimos años. Ten en cuenta que llevamos 20 años trabajando en el anfiteatro y será este verano cuando por fin se pueda visitar por obra. Que las decisiones las vamos a ir tomando poco a poco, es un proceso que todavía está abierto. Es que no se sabe lo que va a salir. Bueno, hemos lanzado ya alguna cosita, como por ejemplo que el Museo de Historia de la Ciudad va a ir allí, ajá, porque estamos recuperando también el anillo exterior. El anfiteatro tiene mucho valor histórico, pero también la Plaza de Toros, que estamos hablando de la recuperación de restos del siglo I, pero también de la recuperación de una obra como la Plaza de Toros del siglo XIX. Y es esa complejidad esa riqueza hay que también valorarla. Irá el Museo de Historia de la Ciudad. Haremos salas para exposiciones y mientras que seguimos recuperando el espacio, estamos tomando permanentemente decisiones. De futuro, pero claro, un proyecto abierto para obras y para el futuro. Y a lo largo de la vida. La barrera que separa, por ejemplo, la arena de los asientos, ¿no? Hay 11 capas distintas del paso de la historia, de los usos y de los espectáculos que se han ido celebrando durante estos 2000 años. Uh-huh. O sea que imagínate si era un gran espacio de grandes espectáculos y ha tenido mucha vida durante el paso del tiempo. Claro.